Oh, porque Riel, man. No, no soporto esa canción, bro. Porque tiene, es un campeón que se pone fuerte tarde en el juego. Y todos los campeones que yo juego de support se ponen fuertes, son fuertes al principio, pero ¿cómo se llama? Pierden su fuerza ya cuando se pone tarde el juego. Entonces, básicamente, mejor tiempo mío del juego lo desperdicio porque este tipo no tiene, no es muy fuerte que digamos. No tengo puesto cámara porque hay calor, tengo calor y no quería ponerme un pullover y no puedo poner videos sin pullover en YouTube. Tenemos 4 platino y un oro. Platino 2, platino 3, 2 platino 4 y un oro. El equipo contrario. Déjame ver qué son ellos. En el equipo contrario todos son platinos. Platinos 3, 4, 3 y 4. O sea, 3 platino 4 y 2 platino 3. Me está empujando tanto, ¿cuál es el punto de empujar tanto? Ellos no pierden nada si lo empuja así, man. No sabe jugar, este hombre no sabe jugar. I survived the academy. My instructors didn't. ¿Qué hacer? O eso, básicamente, ese tipo, nosotros llegamos a nivel 2, él era nivel 1 todavía. Y él no respetó que nosotros habíamos llegado a nivel 2 ya. Y se quedó. Básicamente, tú probablemente ya sabes, pero a nivel 2 los campeones son mucho más fuertes porque tienen una habilidad extra. Bueno, casi todos los niveles, cuando le sacas un nivel al otro, todos los campeones son mejores que no, que tenga menos nivel. Vaya, la mayoría del tiempo. Aún así hay campeones, obviamente, que son mejores en peleas largas y otros que no. Entonces puede que todavía pierdan. Pero en este caso, como somos dos, entonces es literalmente dos habilidades extras. Es como dos niveles. Como somos dos con nivel 2 y ellos dos son dos con nivel 1, es básicamente 4 contra 2 en cuanto a niveles. Entonces no respetó eso, por alguna razón. Parece que creyó que él iba a estar bien porque estaba cerca de su torre. Pero la cosa es que yo tengo tantos stuns que él no le dio tiempo a hacer absolutamente nada y se murió sin moverse. Encima de eso le puse el Ignite, que le cancela el healing y le baja la vida. Entonces se murió sin hacer nada. Este Víctor es retrasado mental. Nosotros teníamos la ventaja y el Víctor no vino a ayudar. Eso sí es retrasado mental. Ese tipo literalmente nos dejó quemados. Y ahora el equipo enemigo tiene 2 kills ahí, gratiño. Imagínate esto. Y escoge, me quita el canon, que era el que yo quería coger. Porque tiene más dinero. Tengo una pila de minas, no puedo bajarme. Estoy inventando, que todo sea lo que pueda. Eso me dio tan lejos.
es hacerle el vaqueo. O sea, ahora tiene que volver a empezar a vaquear. Otra de cancelar de nuevo. Pero ahora llega tarde, entonces he pucheado la línea para que pierda farm. Ya me voy. Pensé que era el problema de él. Tienen cantidad de magia, probablemente me pongan resistencia a magia. Esto para ayudarlo. Hizo mal a him. Está súper bravo con él porque no, nunca ayudó en nada lo que hemos hecho. Pero tienes razón, man. Tipo es un imbécil. Lo único que tenía que hacer era venir, nosotros estábamos ganando esa pelea. Desde el principio. El tipo es un fucking imbécil. Tiene su retraso mental. Nos están cayéndole ahí. Puse un guard aquí para ver si vienen por la espalda, pero... Entonces, le estoy... Él ve que me está atacando. Está justo delante de él, ahí, gratis para darle. Y el tipo no lo ataca. Deja que me dé así de gratis, deja que me baje la vida. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. No entiendo cómo, cómo este tipo es platino. No sé, no sé cómo llegó platino. Algo tan básico como tirarle una cupo en la cara a ella para que me deje atacar. Estoy tratando de vestirle la E. O si la usa, tirármele. Ahora que no tiene flash, yo sí. Ahora no la tiene, pero tiene muchos minions, yo creo. Eso ahí, vaya, menos mal él me siguió, pero yo tenía que haberle pingueado a él que yo iba. Aquí me morí yo, pero creo que ella también. Ah, tiene que haber uno más. ¿Uno más? Mucho, demasiado. Es que sigo sin pinguearle lo que voy a hacer, men. Tengo que pinguearle que la voy a atacar, tengo que pinguearle que le quiero caer, etcétera, etcétera. Lo he hecho dos veces y él ha tratado. Vaya, me ha seguido, me hizo el dive completo conmigo. Pero. Yo voy a tratar de romper eso para todo lo que lo voy a hacer. Mira la cantidad de vida que le quitamos. Opa, él quiere fallar, se nos bajamos.
Mira cómo corre ese tipo, qué cosa más estúpida. Así aquí rejodiendo. ¿Me la pasa él? Ese tipo perdió desde el minuto uno. Ese fue un campeón. Que no es. Vaya, es normal en tarde en el juego. El enemigo del Kasadin es lo mejor que hay en el tarde en el juego. Uno de los mejores. Ese tipo, en vez de irse con Ignite para matarlo temprano, para coger ventaja, para básicamente obligar al Kasadin a no poder hacer nada en todo el juego, lo que hizo fue irse con Teleport, que es básicamente te ayuda a ir a la línea más rápido, que es básicamente para ser más pasivo y durar más en el juego. Porque puedes regresar, tú sabes, cada vez que te vas en la vida regresas y ya, sigues farmeando. Y cogió poción esta de que le da mana y vida. Básicamente. Básicamente. El tipo escogió para jugar tarde. Para jugar para el juego tarde. Y resulta ser que el otro es mejor que él para tarde. Entonces. ¿Por qué le estaba cayendo atrás a ella? Ellos necesitan ayuda. La pelea la ganamos básicamente porque el carry de ellos estaba aquí abajo y el de nosotros estaba aquí en el río listo para venir con nosotros. Entonces él estuvo aquí primero que ella y ella no hizo nada hasta el final de la pelea. Pero ese Kasadin está 4-0 y el Jungle está 5-2. El demonio se ha muerto sin. Para que tú veas. Mira lo que es gracioso también. Él no quiso ayudar en el río. No le dio la gana de ayudar. Y tú dirías, bueno, es que el tipo está. Vaya, usualmente, si alguien no quiere ayudar es porque está fuerte en la línea, está dando palos. Y no quiere perder su. Lo que ha hecho. ¿Cómo se llama? Su superioridad. Se olvidó cómo se dice. Y el tipo está perdiendo más que nadie. Está perdiendo más que nadie. Está peor que nosotros. Que sí ayudamos, por cierto. Para que tú veas que es un manco, es lo que es. Un manco. No puedo mover. Ok, cogió el shutdown. Y la mata a ella también. Si no falla toda su culo, la mata. Se flashó. ¿Para qué tipo más malo, man? Ahí, cojones, mátale ya. Qué malo el swing ese. Ese tipo lo baiteé. Me le paré delante, me lo puse a bailar y él se puso bravo porque él estaba bailando y empezó a tirar cosas y lo cogió Fiddlesticks por la espalda. Fiddlesticks básicamente, él activa una habilidad que se carga por unos segundos, el último. Se carga por unos segundos y cuando cae, si nadie lo vio cuando lo estaba activando, le da miedo. Yo creo que tú lo viste en el otro juego casualmente que yo te puse. Le da miedo al enemigo. Entonces hace daño por segundo en un círculo alrededor de él. Entonces le cayó y lo violó con eso. Había un guarda aquí, no lo vi. Si se cree que él va a tener un guarda aquí, lo hemos equivocado. Helpless.
Me viré porque no sabía si había alguien esperándome ahí. Pero no, de arriba. Imagínate estar 1-6 y no querer ayudar a Jungler ni a las otras líneas cuando se están fajando en el río. Al contrario, lo que debería hacer es hacerse de tanque completo y ayudar a las líneas nada más, ya que va a ser useless en la línea. Malito. El socio perdió las manos en la guerra. Hay un guard ahí, pero... Es que también él no tiene vida y camina por el río como si esto fuera de él. Nada, aquí estamos rodeados. Nada que hacer. Para la sana. Ese tipo es la sana. No me gana. Esta gente son súper malas. Se tiró este. Lo mató a él, me imagino. No, mira cómo está ese tipo, papá. Qué asco. Oh, good. Yeah, yeah. Metal or blood? When steel crashes against steel. No nos vemos bien abajo, no sé cómo es que vamos a morir tanto. ¿Están bien ahí? No sé. Sí. Ya se veo, creo, la vida a ese tipo, porque le estaban bajando la vida por segundo. Me parece que sí va a morir, no estoy seguro. ¿Barón? Sí, no es mala idea ese barón ahora. Ahí viene Kassadin para acá, nos va a violar a todos. No sé por qué está él aquí en vez de ayudarnos a él. Ya. Vaya, él está bien porque los está parando que vengan a nosotros. Pero este tipo, el Riel, el carry de nosotros, se puso a estar dando, cayéndolo atrás a ellos. En vez de ayudarnos a cogerlo y ya. Entonces, imagínate ese tipo lo fuerte que está. Y está en la bobería. ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y ese último de él? ¿Qué clase de paña? Cuando se me caiga este, se va a caer ya. Pongo otro. El próximo que tengo puesto es este. Tengo que ir a poner otro ahí. Es para venir a romper la visión y le estoy señalando a ellos. The armor keeps the world out. The lance does the rest. Voy a tener visión de aquí antes de que ellos lleguen para matarlos y no puedan defender. The
We can just do it, bro. Vamos a hacerlo ya. ¿Cómo vería? Hazlo rápido, 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 please. Estaba esperando, ya podía saltar ya, pero estaba esperando porque vi que se quería fajar. Y no quería dejarlo solo. Estoy haciendo recall así varias veces para que se dé cuenta que quiero irme a... Perfecto. Okay. Yo llevo un rato sin poder ver nada dentro del varón porque tengo visión ahí. Vamos a matarlo cuando venga a chequear la visión. Sigue tratando de romper la visión, Penco. ¿Podría alguien ayudarnos a hacer esto, por favor? Gracias. Este juego pienso que está ganado. Pero no sé por qué se pasa tanto trabajo para que ellos hagan las cosas, compadre. Yo creo que lo que necesito para ser bueno en este juego, de verdad, es paciencia. Paciencia es lo que necesito, de verdad. No puedo con ellos. Ahora nos vamos a la torre. Mira ese tipo como lo desaparecen. Se desesperan, están donde da bien. Lo único que tiene que hacer es pararse delante de la torre con el varón. El varón, tú sabes, le da rango a los minions. Los minions le hacen daño a la torre. Y poco a poco, tú sabes, te paras ahí. Ellos no pueden fajarse. Los minions están muy fuertes para ellos fajarse contra nosotros. Aparte de que ellos han estado perdiendo la pelea contra nosotros ya. Lo único que tienen que hacer es pararse delante de la torre, dejar que los minos le den, le bajen vida poco a poco. Ahí hay un momento que se cae la torre. Más nada que eso. Siempre se desesperan. Que también yo me olvido que tengo que pinquearles que no se faje. Ahí tengo que spameárselo. No se faje. No pile ese. I'll finish this fight. I'm the only one who can. Se sigue tirando cero, loco. Bones shatter and people lie, but I can always count on iron. No sé por qué tires siguen tratando de pegarse a nosotros. Y me muero yo porque él no puede estar, tú sabes, lejos de... Tenemos el dragón infernal que nos da 113 de daño extra. O sea, tenemos el dragón. ¿Por qué no nos estamos bajando?
No le iba a nadie. De madre. A matar. No me quedamos porque presiento que me va a necesitar. Y tengo el rojo que te regenera vida por segundo. Esto es ganada ya, ¿verdad? ¿Me la pasa a él? ¿Me la pasa a él? Completo, me subí a platino 3. Esa es la talla.